Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de Consejo de Coordinación Local Distrital, que está pactada para el día de hoy, 18 de mayo del año 2017. Hoy vamos a tener dos sesiones, esta del Consejo de Coordinación Local y después la sesión de Consejo. Creo que es un momento propicio también para dar la bienvenida a un grupo de estudiantes que hoy nos visitan, en la segunda oportunidad, que vienen estudiantes de la Universidad Científica del Sur. En este caso, hoy están acompañados por el doctor Carlos Chirinos Arrieta, que es el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y director de la carrera de Derecho. Un saludo especial a Carlos, a quien conozco desde la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también está Magali Bobadilla Izaguirre, coordinadora académica y docente de la Facultad de Derecho. Les damos una cordial bienvenida y creo que es un acto importante para que ustedes puedan apreciar cómo se desarrolla la institución, cómo se desarrollan los distintos ámbitos de participación de la institución Miraflorina. Dicho esto, y dando la bienvenida también a los miembros del Consejo de Coordinación Local, que está conformado por regidores y representantes de la sociedad civil, debidamente elegidos, abrimos la sesión y le voy a pedir a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Huoncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Guazzo. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Esteban Lee Gabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Eduardo Abusada Franco. Señor Marlon Ángel Bambarén. Señora Ariana Llerena Valdivieso. Señor Jorge Gurmeni de la Fuente. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al tema que nos convoca. Presentación del informe del proceso de presupuesto participativo del año 2018 por la Gerencia de Planificación y Presupuesto. Tenemos una exposición, por favor, yo quisiera que se prosiga con ella para la presentación del caso, ¿no? A cargo del señor Miguel Toesta. Adelante, por favor. Muy buenos días, señor alcalde, señores regidores, señores miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital, señores funcionarios, presentes todos. A continuación voy a presentar un resumen de lo que ha sido el proceso del presupuesto participativo para el año 2018. A ver, este proceso tuvo las siguientes actividades. El proceso se aprobó mediante una ordenanza, la ordenanza 479, que fue el documento que reglamentó todo el proceso del presupuesto participativo. En esta oportunidad se tuvo 32 agentes participantes y se llevaron a cabo 5 talleres. Estos talleres consistieron básicamente en capacitación a los agentes participantes, diagnóstico del distrito y alternativas de solución, talleres de presentación de proyectos de inversión tanto de los vecinos o de los agentes participantes como de la Municipalidad de Miraflores, taller de rendición de cuentas y el taller final, que fue el de presentación de los resultados y votación para la formalización de los acuerdos y compromisos para el año 2018. Durante este proceso, se eligió dentro de los agentes participantes a un miembro de ellos para formar parte del equipo técnico. En esta oportunidad fue elegido el señor Enrique Álvarez Vita por mayoría. Los proyectos que al final de este proceso fueron elegidos fueron los siguientes: mejoramiento de la infraestructura vial de la zona vecinal 11 por un valor de 2,5 millones, mejoramiento de los parques Fernando López de Castilla, García Calderón y Carlos Alzamora por un valor de 1,200,000, planta portátil de agua de tratamiento de agua potable para emergencia por un valor de 800,000 soles y mejoramiento del servicio de control de tráfico en el distrito de Miraflores en 6 intersecciones del distrito. Esto en una primera etapa por un valor de 500,000 nuevos soles. Cabe resaltar que el monto asignado para el mencionado proceso, para el proceso de participativo en el año 2018, fue de 5,000,000 de nuevos soles. Asimismo, en este proceso se eligieron a los miembros del Comité de Vigilancia para el año 2018.
Las personas elegidas o los representantes elegidos fueron Abusada Franco Eduardo, representante de la Junta Vecinal 4A, Manati Rayo José Luis, representante de la Junta Vecinal 14C, Samanamut Vallejo Diego, representante de la Junta Vecinal 7A, Castro de Mesa Perfecta Ana, representante de la Zona 11A, e Ibáñez del Castillo Sergio Raúl, representante de la Zona 14B. Esto es en resumen, señor alcalde, todo el proceso del presupuesto participativo realizado para el año 2018. Muy bien, a resumida cuenta, pues esto ha sido un poquito más largo de lo que se puede apreciar en esta ocasión. Ofrezco el uso de la palabra para algún miembro del consejo, si hubiese alguna consulta que quieren hacerle al señor Miguel Tuesta, algún comentario con relación a esto. No tenemos comentarios. Señor Ángues, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Señor alcalde, yo quería hacer una mención a dos puntos específicos de este presupuesto participativo. En primer término, a la propuesta aprobada para el mejoramiento de los parques, ¿no? Fernando López de Castilla, García Calderón y Carlos Alzamora. Esto viene del presupuesto inmediato anterior, en que los vecinos hicimos una propuesta similar para lo que denominamos un mejoramiento básico. En el comité técnico, que dicho sea de paso, duraron 3 días las sesiones, fueron deliberaciones difíciles. Se imponía el criterio técnico de que un mejoramiento de un parque debía ser integral, que debía abarcar muchos aspectos y que por lo tanto no se justificaba una inversión mínima por cada unidad, por cada espacio público, por cada parque. Insistimos en la necesidad, se juntaron propuestas también individuales, aparte de la grupal, de la cual yo formé parte, y se logró aceptar, y lo cual agradecemos a los funcionarios de la municipalidad, integrantes del comité técnico, de que se acepte como mejoramiento básico un grupo de 6 parques, ¿no? El parque Baden-Powell, estaba el parque Clorinda Mato, el parque Solari y otros 2 más que no recuerdo. Y quedaron pendientes un grupo de parques. Se acordó también, por iniciativa del señor Miguel Tuesta, gerente de planificación, que ese grupo de parques quedara automáticamente para el siguiente presupuesto participativo, o sea, el actual, y lo cual me parece muy bueno, muy oportuno, maravilloso. Y nos congratulamos los vecinos y agradecemos a la municipalidad. En segundo término, quería hacer mención a una propuesta también grupal de impacto distrital que presentamos un grupo de 6 delegados vecinales, 6 presidentes zonales, para beneficio de 9 zonas de nuestro distrito. Se trataba la propuesta de la creación de una casa vecinal adulto mayor. El término decía mucho para nosotros, o sea, no era específicamente una casa para el adulto mayor, sino que incluye el aspecto vecinal, el aspecto de todos los grupos etarios de la población que están en el entorno de la persona adulto mayor, ¿no? Que sea una casa vecinal como para que también se puedan articular una serie de actividades de nuestro distrito, como las que tienen que ver con defensa civil, prevención de la salud, deportes, cultura, etcétera. Pero, en esencia, siempre una casa de adulto mayor. Lamentablemente, en este presupuesto participativo 2018, en el cual no pude terminar mi participación por razones de salud, se llegó a observar en el comité técnico la propuesta por las razones que aquí están descritas. Primero, que las actuales casas que existen para el adulto mayor en Miraflores cubren la demanda actual del servicio. Y nosotros hicimos un estudio previo antes de presentar la propuesta y vimos en nuestro mapa distrital que tenemos casas del adulto mayor en la zona sur, la Casa El Jovín, en la zona este, la Casa de Aurora, en la zona oeste, Santa Cruz, pero existe la carencia actualmente de una casa del adulto mayor para la zona norte, norte-oeste incluso, y parte de la zona norte-este. Estamos hablando de 9 zonas, estamos hablando del 25% de área geográfica del distrito y aproximadamente también entre el 20 y 30% de la población. La necesidad existe, señor alcalde, señores regidores, señores presentes,
Y el otro argumento que acá expone el comité técnico dice que una casa del adulto mayor cuesta aproximadamente 14 millones de soles. Nosotros también, antes de presentar la propuesta, con un monto aproximado de 2 millones, hicimos un breve estudio del valor comercial del metro cuadrado en la zona, que está en $2,300. Lo multiplicamos por un área razonable, no pretendíamos una casa muy grande, algo similar como la casa del Jovín, que es menor a 300 metros cuadrados, y multiplicamos un metraje de 250 por ese valor comercial, por un tipo de cambio de 3 soles 30, y nos arrojaba 1.900.000 soles. Con 2 millones de soles, señor alcalde, se podía adquirir el terreno, tal cual pusimos en la solicitud original, que dice, monto aproximado 2 millones para adquisición del inmueble, primera etapa. Consta en el documento solicitud. En el sustento del comité técnico, dice, como parte complementaria del segundo párrafo, que implementación incluye adquisición de terreno, construcción de espacio, equipamiento, adquisición de mobiliario, capacitación de personal. Y entendemos claramente, por cuestión de uso del idioma para cualquier persona, que la implementación son más bien las partes finales, que se refieren a lo que es mobiliario, equipamiento, y podría incluirse capacitación del personal, pero no la adquisición del terreno, ¿no? Pensamos, estamos convencidos que de repente el enfoque no ha sido adecuadamente defendido por nuestro representante en el comité técnico. Pensamos que la necesidad debe atenderse una mejor oportunidad, ya que esta ya pasó, este presupuesto ya terminó. Y nuestro colega Eduardo Abusada, el día de ayer en una reunión previa con Miguel Tuesta, planteó la posibilidad que la Municipalidad de Miraflores pudiera gestionar todo lo necesario a fin de procurar obtener en cesión de uso la Casa Suárez, que está en situación de abandono. Nos informó que ese inmueble ha sido declarado patrimonio cultural, no puede dársele un uso comercial, y pensamos, señor alcalde, que es una oportunidad que la municipalidad podría hacer uso de sus alcances en gestión para procurar tomar ese inmueble para el beneficio de la comunidad, ya que esta propuesta de la Casa Adulto Mayor para la zona norte-centro no ha sido atendida debidamente en el comité técnico. Le agradezco mucho y a todos. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención en mesa. Regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Buenos días con los alumnos, buenos días con el CCLD también. Con respecto al tema de la Casa del Adulto Mayor, nos parece que las necesidades están satisfechas, en el sentido de que tenemos una casa en La Aurora, una casa en Aljovín, una casa en ahora pronto viene ya la de Armendáriz, que se ha recuperado el terreno y se está remodelando, una casa que era muy, muy utilizada. Y además tenemos la que viene ahora, un edificio de 7 pisos, la de Manuel Tobar con la Avenida del Ejército, donde además estoy casi segura que en esa casa además va a ser, creo que, multifuncional, porque va a ser para el adulto mayor y va a tener también otro tipo de actividades. Entonces, creemos que por ahora está cubierta esa necesidad, y bueno, se puede ver en un futuro lejano, creo que hay otras prioridades, pero en el tema de la casa del adulto mayor, creemos que está satisfecha esa necesidad por ahora con esas 5 casas, sobre todo que ahorita viene la de Manuel Tobar y la recuperación de, que es muy importante, la del Malecón. Gracias. Bien, no sé si hay alguna otra intervención en mesa. Si no la hubiese, yo quisiera complementar. Sí, señor Abusada, tiene usted el uso de la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. A la intervención que en alcance a lo que señala el señor Marlon, se refiere por la zona geográfica. A la zona noreste del distrito no está una casa del adulto mayor. Están concentrados en las otras zonas, y la casa de Armendáriz está relativamente cerca al Jovín, por lo tanto quedaría una zona, digamos, un tanto descubierta. Yo entiendo que en efecto sí se ha dado atención al adulto mayor, pero creo que quería agregar nada más esa, puntualizar a lo que refería el señor Marlon. Bien, muchas gracias por la intervención. Solamente para complementar las tres intervenciones.
todas las ideas que se traen, digamos, a lo que es el proceso del presupuesto participativo son ideas que se aprecian, se evalúan. No todas se pueden aprobar, no tenemos el presupuesto para aprobar todas las propuestas. La mejor prueba es que, señor Ángel, usted dice que lo que se había conversado en años anteriores recién se puede aprobar como un concepto integral de mejoramiento de parques. Entonces, lo más valioso y lo que yo rescato de esto es la discusión, el hecho de plantear nuevas posibilidades o cuestionar que si es que lo que se tiene, digamos, atiende a toda la demanda del distrito. Y acá se genera entonces con esto un diálogo, y en ese diálogo hay una posición, hay otra posición, y vamos generando nosotros una situación de consenso al interior de la municipalidad y de la comunidad miraflorina. Es importante tener en cuenta algunas cosas que se han mencionado. Estamos hoy en día con una casa en La Aurora, que está muy bien equipada, muy atendida y además demandada por las personas. Tenemos una casa que construimos no hace mucho en Aljovín, que tiene 4 pisos que son utilizables y son muy demandados también. Y esto fue producto de una situación donde se nos había arrebatado un inmueble que teníamos en uso, que era el inmueble del malecón de Armendáriz. Y digo arrebatado porque lamentablemente este era un inmueble que se nos había otorgado producto de una incautación a una persona que estaba en un proceso de narcotráfico y que de pronto apareció el grupo Orellana como supuesto titular de este inmueble y a la municipalidad se le despojó de la posesión. Como quiera que el grupo Orellana ha sido, digamos, duramente cuestionado desde una perspectiva jurisdiccional, ese inmueble fue retomado por quienes custodian los bienes que están sometidos a procesos de narcotráfico. Y nosotros hicimos una gestión con la CONAVI y se nos ha vuelto a entregar en uso. Es una cesión en uso, no es en propiedad, porque no puede ser nunca en propiedad, como nunca estuvo en propiedad de la municipalidad. Y entonces tenemos ahora la casa de Armendáriz, de nuevo en nuestra posesión, la estamos poniendo en valor y la próxima semana la entregaremos a la comunidad, a los adultos mayores. Con lo cual tendremos en operación 3 casas del adulto mayor. Sin perjuicio de eso, y como parte de una planificación y de un compromiso que habíamos asumido, nosotros estamos construyendo una casa muy grande en la calle Tovar, en la zona norte precisamente del distrito, la zona de Santa Cruz. Entonces, esa cuestión geográfica de atención de la demanda de esa zona precisamente se va a poder tomar. Si bien es cierto que es una zona noroeste, se va a poder también atender a las personas que están en la zona noreste del distrito. Entonces, yo creo que como idea, es una idea absolutamente válida, buena, vamos a tenerla en cuenta, probablemente para los próximos procesos participativos, pero ahora vamos a hacer un distrito con 4 casas del adulto mayor y una casa multifuncional, que es la última que se está construyendo. ¿Y multifuncional por qué? Porque tiene, aparte de los espacios para los adultos mayores, espacios que están siendo concebidos para laboratorios de incubación. Y los laboratorios de incubación, por lo general, son laboratorios que son manejados no por adultos mayores, sino por jóvenes. Y lo que hemos pensado es que debe haber una interacción entre el adulto mayor, que con su sapiencia, su vivencia, su experiencia de vida, puede entregar muchas cosas en esta interacción a los jóvenes, y los jóvenes con su dinamismo, también darles esa savia de energía que requieren los adultos mayores. Entonces, como concepción, creo que es una magnífica concepción. Veámoslo en el tiempo, es decir, veamos el partido en la cancha, ¿no?
y tener en cuenta que para el próximo proceso participativo se pueden hacer estos planteamientos con toda libertad. Lo que creo nosotros nos tenemos que sentir orgullosos es que los mecanismos de participación vecinal están abiertos en este distrito. En este distrito tenemos este espacio, el espacio que viene a continuación, que es la sesión de consejo, los espacios de gobernando con el vecino, que se dan todos los días miércoles, que es un trabajo intenso de atender a los vecinos de manera personal, el alcalde y funcionarios. Y también hay otros espacios participativos que son las redes sociales, que son la atención propia de la gerencia de participación vecinal, entre otras cosas. Si podemos mejorar cada vez más, en buena hora. Creo que ese es el compromiso que todos hemos asumido, todos los miembros del CCLD, los funcionarios, los regidores y todas las personas que están involucradas, ¿no? Entonces, creo que es un momento propicio para intercambiar estas ideas y contar también algunas cosas que de repente no todas las personas conocían. La recuperación de la Casa del Adulto Mayor de Armendáriz ha sido un proceso arduo, porque había gente que al quedar eso libre, digamos, en manos de CONAVI, habían muchas solicitudes para poder utilizar este inmueble. Sin embargo, la buena conducta de la municipalidad hizo que primase una prioridad para ser entregada a la casa. Y se nos ha entregado, y cuando a alguien le dan un bien en uso, hay una cesión en uso, uno tiene que tener una conducta diligente en el manejo o en el cuidado o en el posicionamiento del inmueble. Y eso es a lo que nos hemos comprometido y hemos comentado qué cosas se van a hacer en esa casa y cómo nos vamos a desenvolver, ¿no? Entonces, esto era algo que quería de todas maneras poder compartir con ustedes antes de pasar a la aprobación de este, digamos, proceso que hemos tenido, que ha sido debidamente explicado también por el señor Tuesta. Y si no hay alguna otra intervención, sí, señor Alfredo Lee. Muy buenos días con la sala presente. En relación a la pregunta de Marlon, me parecería interesante y como parte de la Comisión de Desarrollo Humano junto con Patricia, me encantaría que la Gerencia de Desarrollo Humano también pueda proporcionar la información de la llegada y del ratio hacia cuántos vecinos estas cuatro casas están aproximadamente llegar, ¿no? Y cuánto es el ratio de demanda insatisfecha si es que verdaderamente lo hubiese. Y si es así, entonces que se proponga para el próximo año, ¿no? Yo creo que la Gerencia de Desarrollo Humano es el comité técnico más prudente a la hora de desarrollar estos proyectos de viabilidad con respecto al tema del adulto mayor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, regidor, por su intervención. No sé si hay alguna otra intervención en mesa. Se acaba de incorporar la regidora Susana Stilich. ¿Alguna otra intervención? Si no hay intervenciones, procederemos a aprobar, digamos, esta presentación que hemos tenido esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de hacer esta aprobación, si lo hacen expresar en señal de conformidad. Se aprueba entonces por unanimidad de votos. Perdón, el señor Abusada no ha votado. Su voto es favorable, ¿no? Gracias, señor Abusada. Entonces tenemos unanimidad de votos. También con el voto de la regidora, que ha tenido un inconveniente, nos ha anunciado de transporte, pero la podemos incorporar a la sesión, ¿no es cierto? Si todos estamos de acuerdo. Muy bien, entonces tenemos un voto unánime de todos los miembros del CSLD y vamos a levantar la sesión, no sin antes pedirles que nos sirvan, si están de acuerdo, exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo tomado esta mañana. Aquellos que estén a favor, síganse expresando en señal de conformidad. Entonces se aprueba también por unanimidad y levantamos la sesión. Gracias. Vamos a...